so passive aggressive. Y'all gonna pass that aggression. We've been inside, been invested. I did not come to impress y'all. You're gonna know cause it's destined. You feel it in your intestine. Yeah. I know, it's hard to swallow. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Les habla Fernando Palomo con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Ya estamos en los octavos de final de esta fascinante Copa Libertadores. Primer partido de esta instancia. Hoy juega Palmeiras. Se están cruzando la cancha ante las Águilas del América. Ya estamos, señores, en los octavos de final de esta Copa Libertadores. Y hay que tener mucha cabeza fría, pero el corazón calentito. Sacar lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio del equipo. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ahí los acaban de frenar. Sánchez. Ahí está con ese estirpe, un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas. Acá con el trabador. Muy buena tapada de este arquero. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. Sánchez. Ibarra. Y entró. De comenzar con el pie derecho. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Servicio pegado a la banda. Pegado a la banda. Se viene el saque de manos. Y ahí va el centro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y continúa por el costado. Corre por la banda. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. El arco que toma la pelota como un imán. Sánchez. Escobosa. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Sánchez. Abre la cancha. Martínez. Henry Martín. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Martínez. Ojalá que el césped aguante, Mario, porque la lluvia no ha parado y tampoco se va a detener durante el partido. Será seguramente factor importante a tomar en cuenta. Te digo una cosa, Fernando, El que sepa nadar, gana este partido. ¡Ahí va el disparo! ¡Casi estaba el empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, Casi logra el empate.
Henry Martín. Martínez. Sánchez. Martínez. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. ¡Qué gran servicio! A ver si decide mandarla al área. ¡Le va a pegar! Más. ¡Se ha empatado el partido! Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Ya está todo listo para que el América mueva la pelota y comience la segunda parte. ¡Nos ponemos las pilas! Sánchez. Van por afuera. Henry Martín. Absurda pérdida de pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Cuidado que se gesta un posible contraataque. A ver si logra aprovechar esta oportunidad, es única. Gigantesca tajada. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Se anima y le va a dar. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Henry Martín. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le queda todavía media hora al compromiso. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Escobosa. Sánchez. Suárez. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se ha cortado la jugada. Pase bastante peligroso. Muy buena tarea de la...
arquero rechazando el balón. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ahí está, lo puede poner adelante. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Atento, que parece buena. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ojo que se puede venir la contra. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas sumidos en tortugas o qué. Por ahí se viene el centro. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Señores, un buen centro te puede dar la victoria. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Sánchez. Suárez. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Va a tirar el centro, lleva peligro. ¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar, ¿qué de qué haga? Ahí están buscando el contraataque. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¡Acá con este lo ganan! ¡Le pega! Es impresionante el empuje que tiene este equipo. Las ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol. Y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. El árbitro que señala el final de este partido. Los visitantes con el triunfo que vale oro en esta ida, que les permite encarar la vuelta con total control. Está claro que se le ha visto algunas cositas que no son buenas al equipo, pero bueno. Han sabido ganar el primer partido. Vienen con una pequeña ventaja, pero no se crean que está todo hecho, ¿eh? Acá un fallo te puede costar el partido.